Nuestro viaje compartido. Quinto plan estratégico de Plena Inclusión. Plena Inclusión es un movimiento asociativo que representa a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en toda España. Ayudamos a cada una de estas personas y a su familia a tener su propio proyecto de vida. Una vida de calidad que merezca la pena vivirse. También actuamos para lograr una sociedad justa y solidaria, en donde todas las personas sean ciudadanas de pleno derecho, estén incluidas y tengan las mismas oportunidades. Somos 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares, 40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias que nos agrupamos en 900 asociaciones y 17 federaciones en toda España, Ceuta y Melilla. Durante 2015 fuimos imaginando juntos un futuro compartido, con el fin de poder emprender un largo y apasionante nuevo viaje. Quizá no lo recuerdes, pero si de una u otra manera formas parte de Plena Inclusión, es probable que en tu asociación o en algún encuentro te reunieras con otras personas con discapacidad, familiares, profesionales o personas voluntarias para pensar en el futuro. ¿Te acuerdas de aquello que aportaste? Ahora podrás ver sus frutos. Juntos nos hemos marcado una ruta común, un plan de viaje para los próximos años. Lo primero que hemos hecho ha sido marcarnos los horizontes que queremos alcanzar. Son 9 horizontes relacionados con la vida de las personas con discapacidad y sus familias, la vida y el trabajo en nuestras organizaciones, la sociedad que queremos conseguir y los aliados y compañeros que nos acompañan en el camino. ¿Qué cosas queremos conseguir? La plena ciudadanía de las personas con discapacidad. Que cada familia tenga apoyos particulares, sean cuales sean sus circunstancias. Un marco jurídico capaz de garantizar la igualdad, la inclusión y la dignidad de todas las personas. Más trabajo en red y más alianzas con nuestro entorno. Mejorar como organizaciones, transformarnos, adaptarnos, innovar, aprovechar las tecnologías. Un cambio y relevo generacional en nuestras organizaciones. Mayor y mejor visibilidad e imagen social. Poder compaginar adecuadamente nuestra defensa de derechos con el tipo de apoyos y servicios que ofrecemos. Una mayor coordinación y acción conjunta de nuestro movimiento asociativo. Juntos, también hemos identificado los caminos que nos llevarán hacia cada uno de estos horizontes. A estos caminos les hemos llamado nuestros retos de futuro. Los horizontes y los retos para llegar a ellos configuran el mapa de nuestro viaje. Ahora bien, para orientarnos, también necesitamos tener brújulas que nos ayuden a mantener el rumbo y no desviarnos. Estas brújulas nos indican los puntos cardinales. Nuestro norte es nuestra misión, lo que queremos conseguir para las personas con discapacidad y sus familias. En el oeste está la sociedad. En el este, el trabajo conjunto de nuestras organizaciones. En el sur, nuestros recursos y capacidades. Por último, nuestro plan de viaje también establece los llamados grupos de expedición. Son equipos formados por personas de nuestras organizaciones y también del entorno que nos ayudarán a explorar los retos de cada horizonte y se adelantarán para indicarnos la mejor forma de llegar. Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias y las organizaciones, necesitamos avanzar juntos y emprender este viaje hacia la plena inclusión. Nuestro viaje también es el tuyo. Muchas gracias por trazar el camino y seguir construyendo la plena inclusión.